Soy Mónica Cáceres, editora de política y actualidad de Perú.com y laboro aquí hace 7 años. Sí, pero supongo que tú eres la que actualiza la cuenta de Twitter de Perú.com. Exactamente. Sí, yo al principio, como todos, cuando llegó esa onda de redes sociales, Facebook y Twitter, al principio a los periodistas de Perú.com nos costó adaptarnos a eso, porque ¿qué sentido tenía colocar tu noticia en Twitter? O sea, ¿para qué? O sea, que estar ahí al instante, colocar todo lo que pasa, o sea, porque le tienes que poner todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita se acaba de iniciar la votación para la sede de los Juegos Panamericanos. Claro. Antes tú lo escuchabas así en las notas y lo publicabas, normal. Ahora no, pues ya se inició, en Twitter, se inició la votación de los Juegos Panamericanos. Alan García comenzó a hablar, tal. Woodman dijo tal. Entonces, hacer ese cambio costó a los periodistas, porque no todos aceptaban. ¿Por qué vamos a poner las noticias en Twitter? ¿Por qué las vamos a poner? ¿Por qué lo vamos a colocar en ¿Por qué crear una cuenta de Perú.com en Facebook? ¿Para qué tener fans? Fue todo un proceso, y para mí también, o sea, de adaptarnos y darnos cuenta que lamentablemente, bueno, lamentablemente por el lado de los periodistas, pero para los usuarios sí ha sido un boom, o sea, les gusta. Ver que ellos están ahí, pues tú tienes que estar donde están tus usuarios. Y tus usuarios, ¿dónde les llega la noticia? A través de Twitter y Facebook. ¿Dónde están metidos ellos? Están en Twitter, en las redes sociales. En las redes sociales. Sí. Claro, eso se llama rápido. Claro, la disciplina y la foto. Y encima que lo mandas es el titular, nada más que de frente. Vea aquí la foto de Cipriani fumando un cigarrillo. Pone, y al toque, como tiene ese servicio en internet que se llama Bit para checar los. Sí, claro. Tú puedes ver cuántos clics le están dando, ¿no? Ahí te pautea. Entonces pones eso, lo de Cipriani, ya tiene como 100 clics ya. Y tu nota ya lo retitearon. Mira cuántas personas ya han hecho varios días tu nota, cuántas visitas más y cuántos usuarios nuevos estás ganando en el simple hecho que lo han retiteado. Claro. Ya lo tienes. Y ese tipo de notas, de verdad, que te sorprende. El Cipriani fumando. ¡Ah, Dios mío! Y lo mejor de todo es que tú puedes estar retitiendo la noticia, pero también los comentarios que lo ponen al inicio de tu link, ¿no? Claro, yo me mato de risa, ¿eh? Porque los ceros ahí lo meten. Ah, sí, no sé qué pusieron, Puchito Time, pusieron lo de Cipriani, o sea, Puchito lo pusieron, de verdad, o sea, y te dan datos, y te dicen, y te preguntan. También la parte de Twitter es también interactuar con el usuario, no solamente darles información. Sí, eso es lo diferente de Perú.com, al resto de la página web que son frías, que básicamente se dedican a colgarle información, pero por uno como te dicen, también les habla. Te responde, por ejemplo, cuando te dan tus follow Friday. Claro, también gracias por los follow Friday, o sea, por lo menos, ¿no? Si tienen una pregunta, le respondemos. Si nos van a corregir un titular, también le respondemos. Entonces tratamos de también interactuar con ellos para que veas que no solamente nos interesa que nos retuiteen, sino también nos interesa lo que opinan, en cierta manera, ¿no? También sus críticas, de todo hay. ¿Y el Facebook cómo lo funciona? ¿Cómo lo de Facebook? Nos dimos cuenta que hay un límite, porque cuando tú abusas en colocar todas tus noticias, Facebook dice ya no, a eso nos pasó, su límite y capacidad, ya no puede publicar más noticias. Uh-huh. Entonces lo que hacemos en Facebook es subir solamente lo más importante. Las notas que son llamativas los publicamos. También es desde temprano, desde las 7 todo el día. Pero solamente lo importante. No como el chiste, que sí, al chiste sí le damos full. Pero en Facebook no más. Lo más importante. Nada más. Porque ¿qué tan periodista 2.0 eres? ¿Qué tan periodista así te consideras? Creo que para estar en un medio digital tienes que ser 100% periodista digital 2.0. Si no, no puedes. No puedes desconocer todas las herramientas para ser periodista digital. O sea, si no sabes manejar bien cómo editar, cómo crear tu cuenta en YouTube, cómo hacer grupos en Facebook, no sé, hay tantas herramientas en web, subir tus fotos a Twitter, o cómo utilizar una herramienta para tus audios. Hay tantas cosas que salen, de verdad, que a veces yo me sorprendo. De verdad, que uno dice, ya lo aprendí, no, hay otro, va a salir otra cosa, y otra más, y llega ese momento,
ya no sé nada. Lo que sé ya lo sé, ya fue. O sea, tienes que estar en constante preparación, tienes que estar en constante búsqueda y siempre estar abierta a los nuevos cambios. O sea, no te puedes cerrar. No, yo aprendí, ya no quiero más. No, no, no. En internet no funciona. No funciona. En internet tienes que estar abierto a los cambios, adaptarte a los pedidos del público, innovar siempre, ser creativo. Hay herramientas gratuitas en internet que tú lo puedes amoldar a tu página web, ya sea personal o una empresa. O sea, tienes que estar abierto, estar así, con pilas, con ganas de hacer cosas. Si no, no. ¿Cómo ves el futuro de las redes sociales tú? Va a haber más cosas. Por ejemplo, Twitter no se sabía que iba a existir Twitter. ¿Twitter? ¿Es aquí en un mes? No, el boom de Twitter ha sido este año. Claro. Porque yo me acuerdo, Esther Vargas, que es una compañera que es conocida. Claro. Yo hablé con ella el año pasado. Sí, pues el año pasado, hablando con ella, me dice, Mónica, oye, ¿haces ese Twitter? Oye, ¿por qué no te creas tu cuenta? Y yo, ¿qué es eso? Le digo. Y ella ya estaba. Ya tenía mil seguidores en su Twitter. ¿Para qué? No, para que te hagas también, te cambies información y todo lo demás. Y fue por ella que yo abrí mi cuenta de Twitter, pero la abrí, pero nunca la activé. O sea, nunca fui a subir así, estar actualizada. Pero este año, sí, pues ha sido el año de Twitter. No sé, ya estabas teniendo tus actualizaciones. Sí, o sea, y eso que no estoy entrando mucho, ya tanto porque tengo que estudiar. Estoy estudiando, entonces, pero ha sido el año del Twitter, que ya todo el mundo lo ha adaptado a su plataforma. O sea, lo que ha hecho Perú 21 me parece espectacular. O sea, que la gente comente es muy buena idea. Ya han creado plataformas. O sea, todo el mundo ya lo tiene. Ya. Igual que el Facebook, todos. ¿Sí? Entonces, para mí, y el Twitter, y encima tiene varias aplicaciones, no solamente la que nosotros conocemos. Tiene lo de Facebook, tiene TweetPic de las fotos. Y otras más aplicaciones que he visto y que me han comentado. O sea, no simplemente es eso. Dije, si hay esas cosas que uno todavía ni siquiera lo ha investigado, imagínate que puede aparecer más adelante. Y el mismo Facebook está que se renueva, ha hecho cambios y se ha visto en la página ahora. Ha sacado una versión Twitter, ¿no? Hace poco ha sacado. O sea, porque Twitter le estaba empezando a ganar. Sí, ¿eh? Ya, compró otro servidor, ¿no? Claro. Y ahora el Twitter ha sacado una versión en español. Twitter.es. Mira, ellos están así. Y nosotros, yo creo que va a haber más cambios para el periodismo digital. Va a haber más cambios en las redes sociales. Eso sí es definitivo. O sea, el Twitter y el Facebook son un boom a comparación. O sea, el blog no es nada. El blog fue una novedad, ¿no es cierto? Pero ahora el Twitter y el Facebook es otra cosa.